Bueno, Xabi, egunon. Egunon, bai. Pozik egongo zara kontratua luzatu duzulako. Bai, egia esan da oso pozik nago. Ni hemen goanaz eta hemen egon nahi dut. Eta ba, hiru urte gehiago hemen egotea ba, oso pozik. Gauzak oso azkar joan dira, ez da, aurrek urtean bigarren ben mailan, handik hilibete batzu pasa eta lehenengo mailan jokatzen, golak sartzen, eta orain kontratua luzetu 2019 urtera arte. Bai, egia da, aspalditan esan dudan moduan, ez, dena oso azkar joan da niretzat, baina bueno, dena onerako gainera, así que hori ba, aukerak aprobetzatzen lortzen da eta bueno, horrela jarraitzea espero dut. Orain dela zeure aurreko agerraldi baten autokritika inzendun, ez da? Zendule zure ba, jokoa ondo ikusten, hobeto imer zendula, hau lehenengo urratsa da, esan gure dut ondino, Xabi Merinok asko hobetu behar da. Bai, hori da, egia esan da, justo aurreko prentza aurrekoan egin nuena, ba, momentu ezen nire momenturik onena, momentu agian txar bat zen, baina bueno, pizkanaka eta lana ondo egin da, ba, emaitzak lortzen joaten zara eta bueno, zure maila igotzen. Eta gero Athletic Club moduan be, aztertute, albiste beti be pozgarria da arrobitik datorren mutil bateri kontratua egitea irurterako. Bai, bueno, niko sopozin nago horregatik, egia esan da ba, ni baino lehenago Inigok eta Inakik ere bere kontratua luzatu zuten, eta bueno, egia esan da mendik gatoz ia gehienak eta horregatik arrobitik eta oso pozik. Bueno, zure egoera personal alde batera itxita, partidu garantitzua, Europa Ligeko partidua Marseillako Olimpiken aurka, zelan ikusten duzu kanporaketea? Ba, kanporaketa ba parekoa da, ez, azkenean beraiek talde sendoa dira, etxetik kanpo emaitza onak lortzen ari dira, etxean agian pizkat gehiago kostatzen ari zaie, baina bueno, ez dute asko galtzen eta hori ba, nabaritzen da, azkenean partidu oso zailak izango dira. Ligatxo bat jokatzetik zatozie, baina hau kanporaketa bat da, partidu bira eta bietariko bat kanporatuta geratuko da, beraz, naizta topikoa izan egia da, etxetik kanpo oso garrantzitsua izango litzakela aurkariaren atea zulatzea. Bai, txipa aldatu behar dugu eta ba, kanporak eta denez bertan golak sartzea oso ona izango zen guretzat eta bueno, hori lortzea ba, garrantzitsua da bai. Zer dakizu Mitxelen taldearen ganean? Ba, jokalari oso azkarrak dituzte eta gainera atakatzen ondo moldatzen direnak, baina bueno, ere egia esan da asko igotzen dira, baina gero jeizten bizkat kostatzen zai eta orduan zulo horiek aprobetsatu egin behar dira. Favorito Athletic izan daiteke edo batez be, bueno, bueltako partidua etxean jokatzen dalako eta... Bueno, favorito, azkenean futbolean nire ustez ez daude favoritorik, zelaian ikusi behar da hori, plasmatu egin behar da, eta bueno, bertan ikusiko dugu, favorito genen naiz. Eta Olimpiken zelaian, Belodromen, 64.000 lagun sartzen dira, sekulako giro egongo da, hau da, ez tozue leku gozo baten jokatuko. Bai, bueno, beraiek hemen ere ez, así que berdinetan gaude ez, bertan partidu zail izango da, baina beraietzat hemen ere agian zailagoa. Bueno, Xabi, baina esari bakarrik egongo, antza, miletik gora saledoaz bertara, eta horrepe, bueno, bakarrik ez egotea olako garrantzia handiko partidu baten, bai, egia da, Atletikoko zaleak beti partidu garrantzitsuetan agertzen direla eta iraganean ikusi dugu adibidez Old Trafforden jende asko joan zela eta hori asko laguntzen du. Mila esker, Xabi. Zuri.
pasa bien. Apa. Sorionak, lo primero, bueno, una buena noticia, ¿no? No sé cómo te la has tomado y si ha llegado muy rápido o cómo ha sido todo. Pues sí, la verdad es que una buena noticia, muy contento. Ha sido todo muy fácil, la verdad. Yo desde el primer momento quería estar aquí y seguir aquí y bueno, por ambas partes ha sido muy fácil, la verdad. ¿Te esperabas que llegara tan pronto después de tu ascenso al primer equipo, después de conseguir el año pasado el ascenso con el filial a segunda? Bueno, si te digo la verdad, empezamos las negociaciones a principio de temporada, pero nos centramos en el fútbol porque teníamos muchos partidos y dejamos la renovación para más adelante y bueno, hemos considerado que este era el momento y la verdad es que muy contento. ¿Cómo analizas tu situación en el equipo con las oportunidades que te están dando el míster, tu participación dentro del 11 en muchas ocasiones? Pues la verdad, si te digo que al principio de temporada no quizás te pones unas expectativas y yo creo que para mí he jugado mucho más quizás de lo que me esperaba y tener oportunidades, la verdad es que se agradecen y espero poder seguir aprovechándolas. Eso te imagino que te da confianza, ¿no? Los minutos que estás sobre el verde y te da esperanzas de poder seguir acumulando muchos más en el futuro. Sí, ya te digo que para mí bueno, lo primordial es trabajar día a día y en los entrenamientos y luego pues bueno, si tengo la oportunidad de jugar pues mejor, ¿no? Y aprovechar esas oportunidades. Semana especial, regresa a la competición europea, la Europa League, donde yo no sé si en el vestuario hay ese cosquilleo de ser una competición especial. Ya la Copa no puede ser, pero la Europa League ahí está, ¿no? Sí, es una competición que nos gusta mucho y en la que tenemos puestas muchas esperanzas y hay que salir desde el minuto uno a por todas. Son 180 minutos, pero bueno, hay que darlo todo desde el minuto uno. Antes de hablar de Basilea y todas esas cosas, hay que ir pasito a pasito, ¿no? Y Olympique de Marsella va a ser un escollo importante. Sí, ya te digo que lo primordial es esta eliminatoria en estos momentos y solo pensamos en eso, ¿no? No miramos en un futuro más lejano porque es una eliminatoria muy complicada y hay que superarla. ¿Qué habéis visto del Olympique? ¿Qué habéis aprendido ya en vídeos y demás y os ha comentado el míster? Bueno, es un equipo que fuera de casa gana muchos partidos, en casa quizás les cueste un poco más, pero bueno, no es un equipo que pierda mucho, no es fácil ganarles y bueno, es un equipo que tiene jugadores muy rápidos, muy verticales y que quizás para adelante va muy bien, pero para atrás igual les cuesta un poco más al volver, pero hay que aprovechar esos huecos que dejen. Xavi, siempre se habla en este tipo de eliminatorias la importancia de marcar gol a domicilio, ¿no? De hacer algún gol en el velodrome de cara al partido de vuelta. Sí, son 180 minutos, es verdad que los goles fuera valen doble, entonces hay que aprovechar los primeros 90 minutos y intentar, vamos a ir a ganar como siempre hacemos e intentar sacar un resultado muy positivo. Es curioso que quizá el camino a seguir, ¿no?, de aquí en adelante sea el encontrado o el marcado en dos partidos en los que no se ha sacado nada positivo, ¿no? La primera parte de la vuelta en el Nou Camp, el otro día el partido en el Bernabéu. Sabemos la importancia de los rivales, ¿no?, pero quizá esa forma de juego es la que le puede dar al Atleti las buenas noticias de aquí a final de temporada. Sí, bueno, ya te digo que nosotros intentamos en cada partido hacer el mismo juego, salir desde el minuto uno hasta el 90 con la misma idea y esa es nuestra idea en todos los partidos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la línea a seguir. ¿Y en lo personal, más cómodo por la derecha o más cómodo por la izquierda? Bueno, la verdad es que llevo ya unas cuantas temporadas jugando en ambas bandas y me siento como muy cómodo en las dos, ¿no? No tengo preferencias, si te digo la verdad. Sí, hola, Sabin. Hola, buenas. Por analizar un poquito tu trayectoria desde el comienzo de la temporada, empezaste muy explosivo, la verdad, marcando goles, con partidos importantes ante rivales muy fuertes. Luego, tú mismo creo que has dicho aquí en esta sala de prensa pues que cuesta, ¿no? Cuesta mantener ese nivel.
¿Crees que ahora incluso has mejorado respecto a esa etapa posterior en la que insisto que parecía que bajaste un poquito? Sí, es verdad que dije en una rueda de prensa anterior que en ese momento no estaba igual en un momento tan bueno como el de principio de temporada, y yo creo que poco a poco me voy encontrando mejor, estoy más a gusto, más cómodo, y yo creo que eso al final se plasma en el campo. Imagino que has comprobado que eso, el nivel de intensidad de la máxima categoría, en cuanto uno baja un poco, pues se le nota mucho, ¿no? Sí, eso es, al final tienes que estar al 100% todos los partidos, ¿no? En el momento que bajas un pelo ya se nota mucho y no llegas, ¿no? Entonces es lo que tiene la primera división. Volviendo a la eliminatoria contra el Olympique, el hecho de que el equipo lo dirija Mitchell y Alcorta, ¿crees que supone una ventaja para ellos por el conocimiento que tienen sobre la liga y sobre la Atlética en concreto? Bueno, no creo que considere ninguna ventaja, ¿no? Porque al final los vídeos se ven en todos lados, ¿no? Nosotros también vemos vídeos de ellos, les conocemos bien, y al final hoy en día eso quizás no sea tan relevante. En cuanto a la liga, los últimos resultados han puesto ya muy complicado el cuarto puesto. No sé si en el vestuario tenéis esa sensación también. Bueno, la verdad es que el Villarreal está muy bien, ¿no? Pero hasta que nosotros vamos a intentar sacar los máximos puntos posibles y hasta donde lleguemos, ¿no? Si podemos pelear por esa cuarta posición, pues mejor todavía, ¿no? Porque será que hemos hecho una segunda vuelta muy buena, y hasta que no se acabe no perdemos esperanzas. Parece que se da por sentado el billete europeo, por lo menos para Europa League. Pero bueno, hay equipos que vienen por detrás apretando, como la Real, que parecía olvidada, por ejemplo, y ahora pues se podría enganchar ahí. Sí, bueno, nosotros no damos por sentado nada, ¿no? Porque, como te he dicho antes, tenemos que conseguir los máximos puntos posibles y luego pues ya se verá, ¿no? Pero no damos por sentado que vayamos a entrar en Europa, porque sabemos que es una liga muy complicada. Sí, hola, Sabin. Solo una cosa. ¿Qué parte de culpa, entre comillas, tiene Ernesto Valverde de tu progreso como futbolista, de que hayas renovado por 3 años? ¿Qué consideras que te ha dado él? ¿O si te ha convertido en mejor futbolista, lo quieras? Pues sí, la verdad, porque al final yo venía de segunda B, y adaptarse a la categoría pues es un paso muy muy complicado, ¿no? Y él me ha ayudado mucho en eso y en darme oportunidades y continuidad, ¿no? Y entonces al final quizás tuve algún partido que no estaba tan bien, y después él seguía depositando confianza en mí, ¿no? Entonces estoy muy agradecido por eso. Bueno, agua, maitxan ari. Eskerrik asko.